¿De qué se trata? ¿Se estaría hablando del ELN, al parecer con una banda criminal, o si finalmente se trata de una disidencia de las FARC? Y lo segundo que quiero preguntarle es si es cierto que ya las FARC está realizando un inventario de las armas. En cuanto a Tumaco, se ha dispuesto temprano hoy el montaje de los anillos de seguridad diseñados para casos como este, de tal modo que la Infantería de Marina, en coordinación con la policía, deben estar cerrando el casco urbano, y no para impedir la movilidad, sino para controlar, en primer lugar, que los autores de este hecho no escapen de ese centro urbano, y segundo, para evitar la repetición, si es que se da en otros sitios de la ciudad. Tumaco ha vivido una serie de actos violentos. Desafortunadamente son actos que se derivan de la presencia de crimen organizado, Ejército de Liberación Nacional, al mismo tiempo. Tenemos una situación también de retaliaciones, venganzas, reacciones por la muy dura acción de nuestra Infantería de Marina, de nuestra Policía, de nuestra Fuerza Aérea en materia de lucha contra el narcotráfico. Se han incautado literalmente centenares de toneladas de cocaína que han afectado las estructuras de crimen organizado y de guerrilla dedicada al tema del narcotráfico. Por el momento estamos en investigaciones. Es muy probable, la hipótesis más probable es que sea crimen organizado por reacción a la acción de la fuerza pública, pero eso no justifica de ninguna manera la ocurrencia de este hecho. Vamos a redoblar, como ya lo dije, a través de anillos de seguridad, la vigilancia, el patrullaje en esta zona de Nariño para garantizar que estos hechos no se repitan. En segundo lugar, estaba acordado dentro de el cronograma de los 180 días de DDR que se empezaría el inventario de las armas. Ese inventario se ha empezado a confeccionar. Estamos en su confección y estaremos en las coordinaciones con Naciones Unidas, quien está recibiendo de primera mano ese inventario, para chequearlo y para seguir cumpliendo con las etapas de desarme que sigue. Ministro, esta semana, el tema de la frontera, el presidente Maduro ordenó cerrar las 80 horas. ¿Qué controles hay por parte de Colombia? Pues desde ayer mismo, cuando el señor ministro Padrino me llamó muy deferentemente, entre otras cosas, a comunicarme el cierre de la frontera, se dispuso por el Comando General de las Fuerzas Militares, por la Dirección de la Policía Nacional, por Migración Colombia, el refuerzo de unos 50 puntos fronterizos que impidan que haya por allí acción criminal, tanto de colombianos como de venezolanos. Eso se está cumpliendo desde ayer al final de la tarde. El gobierno venezolano ha dicho que es un cierre temporal de 72 horas y ese dispositivo nuestro está dispuesto para ese plazo, pero estaremos haciéndole seguimiento de esa decisión con el fin de que la frontera permanezca tranquila. Ministro, esta semana se conoció de un presunto caso de discriminación en el Club Naval de Cartagena por una norma que dice que no pueden entrar empleadas domésticas. ¿Ustedes están pensando tal vez quitar esa norma de las reglas de la Armada? La verdad es, no me he ocupado de ese tema. Ministro, ¿viene la Fuerza Alfa después de la Omega? Pues lo que he dicho yo hoy en la celebración del aniversario 13 de nuestra Fuerza de Tarea Omega, es que ya cumplió su tarea de cerrar, como la letra omega, la última del alfabeto griego, y que ahora debemos pensar en alfa, es decir, el nuevo inicio. ¿Cuál es el papel que sigue de la fuerza pública en este nuevo horizonte de Colombia, sin conflicto con las FARC y construyendo la paz? ¿Tiene algo que decir con relación a este presunto tema de discriminación a una mujer en Cartagena? Hemos acordado los comandantes de fuerza, comandante general, director de la policía, conmigo a la cabeza, que se hará una revisión de todos los estatutos de los clubes, de las fuerzas, para mirar allí donde haya alguna norma que se preste para discriminación, la modificaremos, porque no es esa la intención.
En todo caso son clubes donde la admisión es para sus socios, que son los que contribuyen al sostenimiento del club. Pero eso es una cosa y discriminar otra. Vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias.